Hola amigos de YouTube, espero se encuentren bastante bien. Hoy les traigo este nuevo video y como pueden ver aquí estamos en el grupo de Telegram. Han utilizado support, así que los invito a que se unan aquí al grupo totalmente gratuito. Simplemente en el grupo vamos a escribir el comando diagonal MDM y como pueden ver aquí nos va a cargar lo que son las aplicaciones tanto para Mac como para Windows, administración remota, con la cual lo podemos eliminar sin ningún problema. Ok, recuerda que los botones simplemente nada más son un clic ahí, vamos a poder descargar tanto para Mac como para Windows la versión 4.1 y también tenemos desbloqueo remoto para dispositivos Android por Test Point y modo Broom dependiendo, ¿no? Pero bueno, eso es otro proceso. Aquí como pueden ver también los invito a que se suscriban al canal de Telegram Androidizado Support Channel, en el cual se comparten las noticias más actuales y las últimas novedades en las aplicaciones y noticias, ¿ok? Bueno, una vez dicho esto, vamos a comenzar con el tutorial de cómo realizar el proceso también tal cual. Y como también les digo, los invito al canal de Developer Sim, en el cual ustedes pueden suscribirse, estar al tanto de las últimas novedades y actualizaciones de los programas, tanto para Mac como para Windows, ¿ok? Así que suscríbanse a estos canales y al grupo de Telegram, que estarán en la descripción de este video. Bueno amigos, vamos a comenzar con el proceso de MDM, administración remota, remote management, tanto para Mac como para Windows. En este caso lo vamos a hacer en Windows totalmente rápido, ya que aquí lo vamos a poder hacer sin ningún problema. Y les voy a mostrar cómo que pueden hacer o cómo corregir en algunas ocasiones cuando no se hace el proceso correctamente. Es algo muy muy fácil, ¿ok? El primer paso que tenemos que revisar amigos, obviamente es que nos detecte la computadora del dispositivo. Así que en este punto simplemente actualizamos el driver para que nos pueda detectar la información 3U Tools. Ok, como puedes ver aquí nos aparece el número de serie, el email y más información del dispositivo. En este caso iOS 15.6.1, pero funciona sin ningún problema en iOS 16.1, ya que ya lo he estado probando en la versión más nueva. El primer paso a revisar amigos es que el dispositivo no tenga iCloud, así que ingresamos a esta página de eFree iCloud totalmente gratuita, en la cual nosotros podemos ingresar el número de serie o el email y nos va a salir si el dispositivo tiene o no tiene iCloud. Ok, aquí en este caso creo que voy a abrir otra página que también es gratuita, y un locker se llama, en la cual tú puedes ingresar el email en la apartada de Check iCloud, totalmente gratuita, como les repito, y aquí les va a salir si efectivamente tiene iCloud o no. Son cosas diferentes, ¿verdad? Administración remota es un bloqueo empresarial que está ligado a cierta empresa, en el cual estos dispositivos están ligados y solamente ellos pueden utilizarlos. Como puedes ver aquí, el dispositivo tiene Find My iPhone Off, o sea, no tiene iCloud, iCloud está limpio, pero tiene administración remota. Como puedes ver, no nos deja avanzar en el dispositivo. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a Toolbox, Batch Activation, seleccionamos el dispositivo y le vamos a dar OK. Ok, en este punto de acá simplemente le damos Start y OK. Una vez ya dándole en esta opción, ya podemos utilizar la aplicación Deep Team Pro MDM. Ok, en este apartado de aquí ingresamos a lo que es la plataforma Developer Steam, en la cual nosotros podemos ingresar lo que es el número de serie, procesar el dispositivo. En la pestaña de Deep Team Pro MDM ingresamos el serial y ya lo podemos registrar así de rápido, ¿ok? Aquí simplemente vamos a abrir la aplicación Deep Team Pro MDM, versión 4.1 fix para Windows, totalmente estable sin ningún problema. Y simplemente la abrimos, ¿ok? Vamos a esperar a que nos cargue lo que es la aplicación. Recuerda que también está para Mac. En este caso lo estamos haciendo en Windows. Primer paso es 3U Tools, Batch Activation y activamos el dispositivo. Ya posteriormente abrimos la aplicación y simplemente le vamos a dar un clic en donde dice Bypass MDM. Y va a empezar a hacer el proceso en el dispositivo. En este punto es muy importante que en el dispositivo, o iPad te diga restauración en curso. Como puedes ver aquí, ya se está restaurando el dispositivo. Recuerda que este proceso funciona desde el iPhone 5S al iPhone 13, 14 Pro Max sin ningún problema, ya que el MDM es un proceso diferente al iCloud. O sea, de hecho, hace unos días lo hice en un iPad 8, si no mal recuerdo, y funcionó sin ningún problema. Así que, como les digo, esto funciona hasta el 13, 14 Pro Max sin ningún problema. No necesitamos jailbreak, simplemente conectamos el dispositivo, preparamos la activación en Batch Activation, aquí en 3U Tools, y simplemente registramos el serial, e ingresamos a la aplicación y le damos Bypass de MDM. ¿Ok? Como puedes ver aquí, ya simplemente se está restaurando el dispositivo de fábrica, va a quedar en Hello. Y ya solamente lo empezamos a configurar y ya quedaría listo el dispositivo. Recuerda que para procesar el serial, el número de serie, tienes que mandarme un mensaje por WhatsApp o por Telegram o en el grupo escribir diagonal staff. Y ahí vas a encontrar a las personas autorizadas, oficiales, para poder ayudarte en cualquier duda, comentario,
consejo o igual un registro tal cual del dispositivo, ¿ok? Recuerda aquí que simplemente es configurarlo, siguiente, aceptar. Vamos a continuar todo este apartado de configuración. Como les digo, este proceso funciona bastante bien. De hecho, con este programa lo podemos actualizar por OTA sin ningún problema. La condición es no restaurarlo de fábrica, ya que se volverá a bloquear, pero lo puedes volver a activar con la aplicación sin ningún problema, ya que el serial se queda registrado. Espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor, suscríbanse al canal, activen las campanitas y nos vemos en un próximo video.